cabeza, que créanme que mi cabeza. Ay. Hi, Hello. teacher. Hi, Hello. teacher. Hi, how are you? Fine. 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 Excellent. Are you happy it's Friday? Yes. Me too. Yes. All right, very good. Hola. Vacation. Yeah, I know, vacation. Sí, vacation. Very good. Solo déjeme aquí, una compañera está escribiendo. All right, very good. Okay, so you have vacation next week? Yes. 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 Super. Very nice. Excellent. All right. Pero igual tienen que estudiar inglés, vaya. Yes. Pitar. Yes. Merci, merci. Vamos a hacer karaoke con canciones de inglés. Excellent. Very good. Very good. That's right. Okay. ¿Cómo les fue en el día? ¿Todo bien en el día? Pues gracias a Dios. Sí. Bien, bastante productivo en lo del trabajo, gracias a Dios. Yo siempre como en malestar, teacher. Sí, eso le iba a preguntar, ¿cómo había seguido? Fíjese que no me baja lo que es la presión arterial. Me estoy tomando la presión, ya tengo, con este serían 4 días y la mantengo alta. Así que yo tengo otras situaciones familiares, mi madre está muy grave, sí. Entonces quizás todo eso el trabajo. Le está afectando, así, ¿verdad? Creo que sí, porque yo nunca he padecido de, o sea, sí de migraña, pero no que la presión se me... Sí. Así, y ahorita sí me ve casi siempre que me siento, estoy así porque me tengo que bañar para sentir un poquito de descanso en mi cabeza, porque me duele sí. mucho, o sea, casi todos los días he estado con este problema. Sí, así okay. Que espero que las vacaciones me ayuden. Me ayuden, poquito, claro. Ya me pueda relajar. Así que... Sí, pues, María Lozano. Pero está tomando medicina, María de Los Ángeles. Sí, yo tengo tratamiento, pero por migraña, ajá, no por elevación sí, de presión. Sí, sí. Pero okay. Sí, ahorita, a ver, ya cómo sigue, a ver, te estoy tomando cosas más que todo, cosas naturales, porque ajá, cuando ya uno lo medican para eso, sí que ya, sí. No, ya no se puede quitar la medicación. Sí, cuando... exacto, ya no. Ya no, tiene razón. Bueno, es de cuidarse y relájese, trate lo más que se pueda. Yo sé que muchas veces es complicado, ¿verdad? Pero lo más que usted pueda, así como relajarse y desconectarse un poquito de las cosas que, pues sí que nos afectan, ¿verdad? Que nos afectan. Así, si quieres o no, pues esta situación en la que vivimos nos afecta a todos. Exacto, ¿verdad? Sí. A todos, eso sí que... Así que, entendible, ahí estamos, gracias a Dios. Sí, pero me gusta su clase. Ah, me bueno, eso es importante. Muchas gracias. Hoy me preguntaron, me hablaron de inglés corporativo. Ah, ¿en serio? Sí, entonces yo, 10 dichos. Ah, excelente. Muchas gracias, María de Los Ángeles. That's very nice. Excelente, muy amable, gracias. Very good. Bueno, cualquier cosa igual, María de Los Ángeles. Hoy aquí estamos para servirle igual. Gracias, very gracias. Good, thank you. Marce, hello, and Mercy, and hello. Annie, Cristian, hi Cristian, Carlitos, ayer solo usted nos faltó, Carlitos. Hubiéramos tenido 10 en asistencia ayer, yo no, Carlos, ¿qué se me hizo? No puede ser perfecto el día. Pero tenía que ser, very good. No, pero qué bueno que está hoy con nosotros, Carlos, very nice, thank you. Lisette. How are you today? Fine, and you? ¿Cómo estás? Yes. ¿Todo bien? Thanks. Super, very good. Nice. Thank you. All right. Thank you. Hi, Maybelline, Ellie, very nice. All right, hi, Mati, Ana Margarita also connecting. All right, guys, antes de empezar en sí la clase, solo necesito recordarles del trabajo de la plataforma, ¿verdad? Estaba revisando por ahí. Yo sé y entiendo que es difícil, pues, ustedes todos trabajan y todas trabajan, obviamente, ¿verdad? Pero saque un tiempito por ahí para hacerlo. De hecho, acuérdese que hoy es viernes, entonces yo mañana al mediodía voy a estar revisando. De hecho, hoy empecé, para serles sinceras, hoy empecé a revisar plataforma
Por ejemplo, bueno, no está Cristian, pero Cristian ya realizó la sección 2 completa y el midterm, porque déjenme recordarles que en esta sección, la segunda, después de las tareas, de realizar las 5 tareas, tienen que realizar un pequeño examencito, ¿verdad? Entonces, ese también, y felicitar a Cristian porque él ya estuvo, ya sacó 100 en todo. Excelente, Cristian. Very good. Yay, very nice. Entonces, él ya la sección 1 completa, la sección 2 completa y el midterm completo, ¿verdad? Así que, thank you, Cristian. That was very nice, ¿verdad? Entonces, ya Cristian ya no tiene pena que ya mañana, hoy en la noche, se va a poner corriendo. Entonces, yo sé y entiendo, como ya les decía, que pues sí es difícil, pero hagan un esfuerzo, ¿verdad? Para que usted no se atrase. Yo mañana al mediodía voy a revisar y espero que la sección 1 y la sección 2 tienen que estar completa. Bueno, y también el midterm, porque ya es parte de la evaluación de esta semana, ¿verdad? Igual, si usted tiene, recuerde que la nota mínima que usted puede obtener es 80. Entonces, de hecho, tenía por ahí apuntado, ya lo voy a traer, y hay unas dos compañeras, me parece, que tenían 72 por ahí en la sección 1. Entonces, podemos regresar y volver a hacer los ejercicios para que le aumente un poquito su nota. A veces, estaba, como les decía, estaba revisando y obviamente algunos no han completado las 5 tareas de esta sección, ¿verdad? Entonces, por eso todavía hay un 60%, un 50%, pero la sección 1 sí ya tendría que estar toda finalizada. Entonces, sí es importante que usted me revise eso, ¿verdad? También a Lisette le revisé y Lisette ya terminó, ¿verdad, Lisette? Sí, ya yo me acuerdo, sí, yo lo vi, súper, excelente. El midterm no lo ha terminado, ¿verdad, Lisette? Creo que ¿cuál estaba es como a la mitad. Después de la sección 2, Lisette, está como un examencito, curso. Ah, sí, ese sí me falta, me queda la mitad del examen. Exacto, sí. Exacto, yo me fijé porque tenía como el 50%. Ah, ya ve que yo estoy ahí revisando. Very good. Entonces, sí, tome nota. Isabel, no sé si se comunicaron con usted para lo del acceso de su plataforma que pueda realizar los ejercicios, Isabel. Sí, sí se comunicaron conmigo y okay. Entre ahora y mañana lo voy a excelente, a sí, está bien, sí, yo me acordé, ¿verdad? Que usted me había expuesto eso, igual lo reporté y me dijeron que ahora se comunicaban con usted, ¿verdad? Entonces, sí, igual, ¿verdad? Cualquier cosa, no duden en preguntarme para que yo les pueda ayudar con eso, ¿ok? Very good, guys. No sé si tienen alguna pregunta sobre la plataforma. Mercy, me parece que usted ya empezó la sección 2, ¿verdad, Mercy? Le faltaban, creo que, 2 ejercicios, la tarea 4 y 5, creo. ¿De la sección 2? No, solamente una, ¿verdad? La de día. Sí, es cierto. Solo la de razón. Hoy. Sí, 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 tiene razón. Muy bien. Sí, cuando entra Rocío me recuerdan porque Rocío necesito que me termine la sección 1 porque no hay unos ejercicios que no lo ha hecho. Por eso tiene un porcentaje un poco bajo, pero nada más la realice y no va a haber problema. Entonces, cuando ella entre me avisan si se me olvida. All right, very good, guys. Thank you. Igual. En la sección 1 no hay examen. No, sección es nada uno, más, no. Solo en no, las María dos. Los Ángeles. Es después de la sección 2 y después de la sección 4, María Los Ángeles. Porque es después de la sección 2 es como su evaluación de medio curso y después de la sección 4 es su examen final. Final. ¿Verdad? Entonces, okay, sí, gracias. Después de la 1 y la 3, no, es solo la sección con las 5 tareas. ¿Ok? Very good. Ok, guys, so today we're going to review, all right, simple present, ok? Acuérdese cuando we talk about simple present, incluimos lo de los daily routines. So we're going to review, okay? So let's get ready and let's start. Déjenme aquí está la primera. Very good. All right, guys. So yo les enseño la imagen and you tell me the activity. A ver, daily routines, okay? Let's see. Mercy, are you ready, Mercy? Ready or not, Mercy, anyway. Yes, I do. Yeah, very good. Excellent. Okay, Mercy, what is this activity? What is the daily routine? What is he doing? He wakes up. Wake or wakes, Mercy? Wake.
wake up, de abrir. Ok, sí, sí, no, yo la entiendo. Pero le vamos a poner es o no es, Mercy. Wakes, sí, wake up, wakes up. Yeah. He wakes up with S. All right, yes, with S, right? Very good. Wakes up. Okay, very good. Next one. A ver, revisémosla. All right, or get up. Acuérdese que en este caso, wake up es cuando usted abre los ojitos. Y get up es cuando ya se levanta. En el caso del niño, ya he's sitting down already, all right? So you say gets up or wakes up, cualquiera. Acuérdese que el cambio va a ir acá. Gets, ¿verdad? Very nice. All right. Carlos, what is this activity? Wash. She washes hands. She washes or she washes, Carlos? She washes hands. Excellent. Okay. A ver, Carlitos. She or he? I don't see. Okay, that's okay. I know, but in your imagination, is it a boy or is it a girl? A girl. Okay, so she washes his hands or her hands? Her hands. Excellent, Carlos. Very good. So it's a complete sentence. Yes, Carlos. Very good. Si imagináramos que fuera boy, would be he washes his hands. Very good. Nice, Carlos. Very good. Thank you. All right. I wash my hands. That's okay. Let's see this one. Lisette, tell me what is this activity, Lisette? She washed to... She or he, Lisette? He. All right, he very good. He washes. Excellent. His face. Excellent, very good, Lisette. Thank Super, you. ¿Verdad? Y nos vamos matching. He, his. She, her. Excellent, bravo, very nice. Thank you. All right, I wash my face, or he washes his face. Isabel. Is the activity, Isabel? What is his activity? He get dressing. Excellent. Okay. Very good. Now, Isabel, we say he gets dressed, o decimos he get dressed. ¿Cómo decimos? He gets dressed. He gets dressed. Very good, Isabel. Con ese, ¿verdad? He gets dressed. Excellent. Very good. Nice. All right. Very good. Excellent. Look, gets dressed. Very good. All right. Annie, what is this daily routine, Annie? No vea, Annie, no vea. Este me olvido. Creo que es makes breakfast. Okay, puede ser he makes breakfast o la otra, because he's he. ¿Se acuerda cómo decimos en inglés para decir desayuna? No. Breakfast. Ajá, breakfast, yes, pero ¿qué verbo lente ponemos? He take. A ver, very good. He take or he takes? Takes. Excellent. O la otra posibilidad también podríamos decir he has breakfast, ¿verdad? Has, very nice. Veamos cómo dice aquí. He has breakfast en ese caso, pero usted puede decir he has breakfast, he takes breakfast, he eats breakfast. Está diciendo the same thing. All right. Very nice. Christian, next one. What is this boy doing? What is his activity? He brushes her teeth. All right, Christian. He brushes her teeth or he brushes his teeth? Yes, his teeth. Very good. All right. Claudia. Let's see this one, Claudia. Yes. Okay. What is the activity? He go he go the house.
I think it's a school, I think. School. Parece la escuela. Okay, very good. But we say, Claudita, we say he goes or he go? He goes. Excellent, Claudia. Very good. Nice. Thank you. Maria de Los Angeles. What about this one? Uh-huh. What is the activity? He writes. He writes? Picture. Okay. Oh, he draws a picture, maybe. Yes, he draws a picture. Or he does homework, all right? Or he colors, ¿verdad? Color. He colors. Colors, all right? Very nice. Color, all right? With S, colors. Color. Very good. A color at school. That's right. Maybelline, what about this boy? What is his daily routine? What is the activity, Maybelline? Maybelline, your microphone is off. Sorry. That's okay. He writes mm-hmm. At homework. Okay, he writes the homework or he does his homework or he writes at school. Very good. Super nice, Maybelline. Margarita. Look, what's the activity, Margarita? Margarita es como, ay, esa no sé. Very good. Ajá, Margarita. They... Very play? Good. Sure, you can say they play. Very they good. They play in a school. Excellent. Very good. Yeah, Margarita. Or, yeah, look, bravo. All right. They play with friends or in friends. School. Very good. All right. Maricruz. Aha, uh-huh, Maricruz. They studies in the school. Yeah, they study in school. A ver, Maricruz, vamos a decir, they study o they studies? Studies. ¿Segura, Maricruz, con S o sin S? Ah, no, es cierto, they study. Ya ve qué mala soy, yo la confundí. They study, very good, all right, very good. Or, en el caso, no sabíamos, I pero they sing a song. Yes. Hi, teacher. Hi, Rocío, hi. Thank you for joining the class. Very good. Bravo. Very nice. Okay, Mati. Let's see this one. Mati, what are they doing? What's their activity? They read a book. Right. They read a book. Okay. They read a book. Very good. Yes, they read a book. Look. Excellent, Mati. Very well. Yo creo que la vio Mati antes, no mentira. All right, very good. Judy. Mm-hmm. Judy. He eats sandwich. He eats a sandwich. Yes, he eats a sandwich. Very nice. All right. A las 8 le voy a poner esta imagen que van a tener. Very good. All right. Very nice. Or I have lunch. Acuérdense que sí, bueno, en el caso fue más específica ella cuando dijo it's a sandwich, porque obviamente estamos viendo un sandwich. O podríamos decir he has lunch. Very nice. All right. Eli, what about this one, Eli? Uh-huh. He goes to the house. He goes home. Yes, he goes to his house. Very good. All right. He goes home or he goes to his house. Nice. Very good. Oh, look at that. Así se ven ustedes de series haciendo la plataforma. Miriam, what is this? Ajá, Miriam. What is the activity, Miriam? He does homework. He does homework. Excellent, Miriam. He does homework. Yes, very good. All right. Let's see. Rocío, what about this one, Rocío? They play in the park. Excellent. Wow. They play in the park. Very good. Or they go to the park. It's okay. They play in the park. Very nice. Thank you. All right. Let's see. Who else do we have here? ¿A quién no le he preguntado todavía? A todos les pregunté ya. A mí. Ah, Marcela se me está escondiendo. A ver, Marce, ajá. What is the activity? They watch TV.
Excellent. They watch TV. Very nice. Okay, nice. Oh, look at this one. Ajá, Margarita. He takes a shower. Excellent, Margarita. He takes a shower. Very good. All right. Let me see. Okay, then this one. Ah, a ver, este es diferente. Mire, this is a shower. ¿Y esto cómo se diría? ¿Alguien que me ayude ahí? ¿Cómo se dice ese? He has a bath. Wow, perfect. He has a bath. Very good. Yes. Or I take a bath. Very nice. Okay, look. What about this one, guys? Christian, what's this one? Chris? Uh-huh. Repeat, please. Yes, what is their activity? What do they do? Se escucha entrecortado, no le entiendo. What do they do, Christian? What do they do? What is the activity? We are dinner. Okay, we have dinner. Very good. We have dinner or we eat dinner. Very good. We have dinner. Very good. Lisette, what about this one, Lisette? Está complicada esa. Girl doing. What is she? She plays. Probably she plays. Ah, look. She puts pajamas on. Very good. All right. Cuando usted dice, me pongo la pijama, you say, I put my pajamas on, all right? Or she puts her pajamas on. Very nice. Thank you. All right. Oh, my goodness. Maricruz, look at the girl. What is the sentence, Maricruz? I don't know. Yeah, you do. Look, she's like, what is the activity? No me acuerdo cómo se dice. All right, a ver, ¿quién le ayuda? ¿Quién nos ayuda ahí en esa? She sleeps in the bed. I think so. I think she sleeps. Or she goes to bed, okay? Mm-hmm. Cuando ella se va a la cama, very good, she goes to bed. Una cosa es dormir y otra cosa es irse a su cama, ¿verdad? No necesariamente usted se va a la cama y se duerme de una vez. A menos que esté súper cansado o cansada. Pero usted, cuando usted dice, I go to bed, ya se sobreentiende que pues va a ir a dormir pronto, ¿verdad? So, I go to bed. Very good. Excellent. Very good, guys. Super. Bye. No, mentira. Don't bye. No, it's not bye-bye. It's only this finish, all right? A ver. Do we understand the daily routines with simple present? Es importante que usted se dé cuenta que el presente simple no sigue, ¿verdad? A pesar que estamos hablando de rutinas cotidianas, no dejamos de mencionar la S para los verbos que aplican o que son usados con terceras personas singulares, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la niña ahí, por ejemplo, she puts pajamas on, ¿verdad? Or they play with their friends. En ese caso ya no necesito la S porque estoy usando they. They play. All right? So you need to remember that. ¿Cómo vamos con eso? ¿Se nos olvida la S todavía más o menos? ¿O ya casi no se nos olvida mucho? ¿Cómo van? ¿Así? Yeah, okay. All right, yes, yes, so, ¿verdad? Ahora, aquí lo único que nos toca es practice, practice, practice. Yes, we have to practice the usage, otherwise se nos va a seguir olvidando, ¿verdad? Entonces, y es bueno que usted solo se acuerde y de repente cuando lo dice, por ejemplo, dice, he go to school, y dice, no se dice así, he goes to school. Entonces usted se autocorrige, ¿verdad? Entonces esa es una muy buena señal. All right, necesito que hagamos una cosa. Do you have paper and pencil? ¿Tienen ahí su paper and pencil cerquita? Yes. Yes. Okay, all right. Necesito que esté silencio. Yes, I have. Yes, I do. Very good. Do you have paper? All right. Porque vamos a hacer una actividad de listening. Eso se la prometí. ¿Verdad? Y lo prometido se cumple. Ok, very good. Entonces, van a ir listening. Pero ¿sabe qué? Se la voy a poner más difícil.
porque van a copiar toda la oración que oiga. ¿Ok? Oh my God, oh no. All right, solo déjenme acá buscársela bien. Bueno, aquí la tengo. Quiero ver, solo déjenme. Teacher. Hola. Yo solamente tengo una duda. ¿Por qué lleva el on después de pijamas? Chamas. Ah, ok, muy bien, muy buena pregunta. Lizeth, fíjese que hay unos verbos, están los verbos normales en inglés, Lizeth, como los play, write, read, work. Esos son verbos normales, digo yo. Y hay otros verbos, Lizeth, que se componen de dos palabras, ¿sí? Eso se le llaman phrasal verbs, que para mí son, ¿usted ha leído Romeo y Julieta? Sí, ¿verdad que hay dos familias así bien diferentes? Ah, pues para mí los verbos y los phrasal verbs son los Capuletos y los no sé quiénes, ¿ok? La otra familia. Entonces, sí son igual, son familias, pero no se llevan bien. Entonces, cada quien tiene sus reglas, ¿all right? Ahora, este, por ejemplo, put on es un verbo, es un phrasal verb, ¿ok? Que se compone de dos palabras. Hay phrasal verbs, Lizeth, que se pueden separar y hay otros que no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, put on, que es un phrasal verb, lo puedo usar, por ejemplo, yo puedo decir, I put on my pajamas, or I put my pajamas on. All right? Usted no dice in, porque usted no se mete dentro de usted, adentro de su cuerpo, ¿me entiende? No se abre la piel y se mete. Entonces, por eso decimos on, ¿verdad? Ahora, el verbo, el phrasal verb es una sola palabra, put on. Más adelante, dice, de hecho, se ve cuáles sí se pueden dividir o separar y cuáles no, ¿verdad? Entonces, si se fija, o se recuerda, dice, había uno ayer o antier, cuando nos maquillamos, nosotras las mujeres decimos, ay, ¿se acuerda cuál era? I make. Ajá, okay. Make up, sí, pero para aplicarlo, ¿cómo decíamos? ¿Se acuerdan? Por ahí lo copiamos. Brush. Sí, está también put on makeup, all right? I put on makeup, all right? Or put makeup on. Igual, entonces, los phrasal verbs son muchos. Y de hecho, Lizeth, por eso les digo que sí son como, son diferentes, o sea, son verbos, pero son diferentes. Porque un phrasal verb, significado puede ser bien diferente al verbo. Si yo le digo put, por ejemplo, y le digo, yo tengo el celular y le digo, póngalo ahí. Y le digo, put it here, póngalo, de colocar, ¿ok? Ahora, put on es de vestir. Entonces, el significado muchas veces es bien diferente. Entonces, si lo traducimos tal cual, a veces decimos, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Está el mentado verbo get en inglés, que el get tiene 40,000 significados. Y si lo convierto en un phrasal verb, tiene más todavía. All right? Usted dice, yo me subo al bus, I get on the bus. Me bajo del bus, get off the bus. All right? Entonces, esos son como ejemplos. Pero es por eso, Lizeth, porque son phrasal verbs. Entonces, thank you. Se separan a veces y a veces no. Super, very good. All right. Okay, so we're going to try this, okay? Are you ready? Are you listening? Perfect. Dígale ahí toda su familia. Activity of listening, so everybody has to be quiet. All right, very good. Okay, so we start here, guys. Let me see. No van a ver nada. La pantalla se va de negrita, okay? All right. A ver, let me see. ¿Sabe qué voy a hacer? Lo voy a descargar aquí. Okay, very good. Okay. Habla súper rápido, okay? Ready. Póngale todo volumen ahí. No mentira, no se va a lastimar los oídos. Hold on, guys. Trate de copiar ahí, a ver. Kate has a very busy daily routine. She always gets up at 6 o'clock. ¿Cómo les fue? ¿Lo volvemos a poner? Only she. Yes. All right, of course, diga. A ver. Yo le voy a decir dónde. A ver. Kate has a very busy daily routine. Ahorita. She always gets up at 6 o'clock. Ajá. Get up.
Claro, no, volvámoslo a poner. A ver. Donde yo le indique, ella empieza a copiar. Kate has a very busy daily ahorita. Routine. She always gets up at 6 o'clock. She always. Ah, very good. She always what, Margarita? Hasta ahí entendíle. Ah, bueno, pero ya entendí las palabras. At six o'clock. Ah, mire, ya dijeron at 6 o'clock. Ok. Sí, empieza diciendo que ella tiene una very busy daily routine. Y luego empieza a decir she, oiga, always. Oiga. She always, ya dijimos she always. Ajá, oiga. Very busy daily routine. Ahorita. She always gets up at 6 o'clock. She always gets up. Excellent. Gets up at 6 o'clock. 6 o'clock. Yes, she always, you escuchó el gets, ¿verdad? She always gets up at 6 o'clock. Excellent. Continuamos con la otra oración. Ready. Hay un perrito por allí. A ver. Then, she gets washed and dressed. Ajá. ¿Lo vuelvo a poner? Please. She always gets up at 6 o'clock. Then, she gets washed and dressed. Uh-huh. She gets? She gets? Very good, Carlos. She gets what? Dressed. Dressed. Eso es al final, dressed. Ajá, pero antes hay otro verbo. She gets washed. Excellent. She gets washed and dressed. Very good. Wow, guys. She gets washed. And dressed. Acuérdese que la pronunciación no es dressed, es dressed, como que si fuese T al final. Dressed. Dressed, very good, yes, very good. Let's continue. After that, she has breakfast. Ajá. Después dice after that y luego she, no sé qué, ¿oyeron? A ver. Then, she gets washed and dressed. After that, she has breakfast. Ajá. She has breakfast. She has? Seguro que she has. Excellent. She has breakfast. Very good. She has breakfast. Sigamos, ya ve. Super rápido. Very good. Then, she drives to work at 7. Ajá. She drives to work at 7. Wow, super. Drives to work at 7. Very nice. She drives to work at 7. Excellent. She is a teacher at a college. Uh-huh. She is a teacher. She teaches at the college. Ah, casi, casi le pega ahí. La voy a volver a poner ese pedacito. Used to work at 7. Ahorita. She is a teacher at a college. Uh-huh. She is a teacher at a college. Very good. She is a teacher at a college. Nice. She teaches Spanish. Uh-huh. She speaks Spanish. No, dice, dice Spanish, pero dice otro verbo, no speaks. A ver, let's listen again. She is a teacher at a college. She teaches Spanish. Uh-huh. She teaches Spanish. Excellent, guys. Very good. She teaches Spanish. Nice. Okay, next. After work, she goes home. Uh-huh. After work, she goes home. Kind of, ya casi, casi. After work, muy bien. Oigamos. She teaches Spanish. After work, she goes home. Uh-huh. She goes home. After work, she goes home. Very nice. Nice. Okay. Then, she goes cycling with her kids. Uh-huh. Again? Again. Okay. She goes home. Then, she goes cycling with her kids. Uh-huh. I don't understand, teacher. All right. Say, okay. All right. Read again. Goes home. Then, she goes cycling with her kids. Uh-huh.
Cycle. Ah, kind of. Ajá, Christian. She goes cycle. La última palabra no la entendí. Ok, hagámosla. She goes. Con she goes estamos bien. A ver, escuchemos. She goes home. Then, she goes cycling with her kids. Ajá. Don't forget. Okay, home. Listen. Then, she goes cycling with her kids. Cycling with a cat, creo que es. Kind of, Carlitos, ya casi, lo ponemos dos veces más, y si no lo hacemos juntos, y juntas, very good. A ver, permítame, there you go. After work, she goes home. Then, she goes cycling with her kids. Talking with her kids. Ah, muy bien, ya casi, excellent. A ver, una vez más, y lo resolvemos. She goes home. Then, she goes cycling with her kids. Okay. Le da de comer al gato, lo único que entiendo. No. No, este. For her kids, dice, no. Ah, ya casi. She goes, ese sí lo teníamos, ¿verdad? She goes. Sí, she cycling. Goes. Cycling es de andar en bicicleta. Cycling, ING. She goes cycling with her kids. Excellent. Her kids. With her kids, no, with her cat. Eso es diferente. With her kids, all right? Very good. Okay, so she goes cycling with her kids. Very good. A ver, next one. Her husband usually gets home at 6. Uh-huh. Husband. Uh-huh, her husband? To six. Okay. Let's listen again, Mercy. With her kids. Her husband usually gets home at 6. Her husband, uh-huh. Usually. I don't remember. Okay, oigamos. Her husband usually gets home at 6. Okay. Gets home? Uh-huh. Get home at 6. Excellent. Her husband usually gets home at 6. Very good, guys. Very good. She always has dinner with her family. Uh-huh. Again? Home at 6. She always has dinner with her family. She always has dinner with her family. Excellent. Home at 6. She always has dinner with her family. She always has? Dinner. With your family. Excellent. With her family. Very good, guys. Super. After that, they often watch TV together. Uh-huh. We watch TV. Oigámoslo, almost. With her family. After that, they often watch TV together. Together. Okay. Excellent. Listen. They. She always has dinner with her family. After that, they often watch TV together. Okay. After that, they often have? They often. They often watch TV? Together, right, very nice. Ya casi terminamos esta actividad, very good. Sometimes, they go for a walk. Uh-huh. Sometimes they go to the walk. Casi, Mercy. A ver, listen again, uh-huh. Together. Sometimes, they go for a walk. Uh-huh. They go for golf. Excellent. So, oiga. TV together. Sometimes they go for a walk. Sometimes they go for a walk. Excellent. Listen, termina la TV together. Sometimes they go for a walk. Sometimes they go for a walk. Very good. Yes. They like to talk about their day.
Uh-huh. Again? They go for a walk. They like to talk about their day. Uh-huh. ¿Qué pasó? Repeat. Yes, of course. Times, they go for a walk. They like to talk about their day. Fine. No sé qué dice. No, okay, escuchemos. Sometimes, they go for a walk. They like to talk about their day. They like to the chocolate to have. They like the soccer ball. No, listen, they like chocolate. Times they go for a walk. They like to talk about their day. Uh-huh. ¿Le gustan los chocolates? No, no. Entendí un yesterday. They like talk about her day. Casi. A ver, escuchémoslo y lo hacemos juntos. Times they go for a walk. They like to talk about their day. They like to like talk about. To talk. Excellent. To talk about. Their day. They like to talk about their day. Escúchelo ahora que ya lo hicimos. They like to talk about their day. Sometimes they go for a walk. They like to talk about their day. They like to talk about their day. Right? Estaba difícil esa, Lizeth. Sí, ¿verdad? Yo veo, sí, ya vi. A ver, seguimos. The chocolate. Tienen hambre. Very good. A ver. Finally, she goes to bed at 10. Ajá. Family. No. She goes Finally. Very good. Talk about their day. Finally, she goes to bed at 10. Hey, about their day. Finally, she goes to bed at 10. Ajá. She goes to bed at 10. Super guys, excellent. Uh-huh. Kate loves her daily routine. Uy, mire la última, oigámosla. Bed at 10. Kate loves her daily routine. Kate has a very... Oiga. Kate loves her daily routine. Que ella ama su rutina. Sí, she likes her daily routine. All right, she likes her daily routine. Very good, nice. Muy rápido habla. Claro, pero mire, lo hicieron súper bien. Ay, Zulmita, qué bueno que está allá con nosotras. Very good. And Carito, too, super, very good. All right. Okay, ¿cómo estuvo? Soso, ¿verdad? Pero mire... ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa y voy a ser sincera con ustedes. Pensé que les iba a costar más. O sea que, no, pero no es por nada, Mercy, no es por maldad. Lo que pasa es que es muy rápido. El audio es muy rápido, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, se las voy a poner a ver si no los frustro. Pero mire qué galán, súper bien. Excellent, guys. A ver. He's bad, teacher. ¿Hola? He's bad. No, no, Carlitos, lo que pasa es que de repente, pues uno va midiendo, ¿verdad? Pero igual, o sea, lo bonito es que lo hicieron súper bien, súper rápido, ¿verdad? That's the idea. Entonces, si se fijan, es importante no solo el speaking que hacemos todos los días. Obviamente, ahorita no podemos decir como mil cosas a la vez, porque estamos aprendiéndolo, ¿verdad? Pero cada vez que usted dice una oración, lo está practicando su speaking. Ayer hicimos una lectura y una lectura comprensiva. ¿Se acuerdan de la lectura de ayer? ¿Verdad? Y ahora un poquito de listening. Entonces, mi idea es exponerles a ustedes a un poquito de todas las habilidades que uno tiene que llevar siempre de la mano. ¿Verdad? Porque lo que pasa a veces es que no, digamos, no escuchamos mucho,
Y después los alumnos dicen, no, es que la habilidad que más me cuesta es escuchar, ¿verdad? Entonces, se hacen estas prácticas desde el inicio para... ¿Su qué? Su oído, ¿verdad? Para irle poniendo así, su oído va practicándolo, lo despierta a diferentes acentos, a diferentes ritmos, a diferentes pausas, ¿verdad? Porque ella hablaba así como bien, bien rápido y bien así como robótico, ¿verdad? Entonces, igual, la vez pasada era un señor y una señora, ¿verdad? Entonces, ese cambio. Pero súper bien, es que ya ve que me siento súper orgullosa de ustedes. Yeah, very nice, súper. Very good. A ver, vamos a hacer una pregunta. Yuri, entre la actividad de lectura de ayer y la actividad de listening, which one is more difficult, Yuri? Listening or reading? For you, Yuri. Listen. Listening. All right, very good. Okay, Maybelline, in your case, reading or listening? Listening. Listening. All right. Rocío, for you, listening or reading? Listening. Excellent. Very good. All right. Margarita, you, which one is more difficult, reading or listening? Listening. Yes, listening. Very good. And Lisette, for you? Listening. Listening. María Los Ángeles, for you, listening or reading? Listening. Yes. Mercy, for you? Listening. Yes, all right. Si sigo preguntando, lo más probable es que todos digan listening. All right, y de hecho sí. All right, listening is very difficult, all right? But we need to practice. Y como ya me dijeron que es la más difícil, la que vamos a hacer más seguido. All right, so you guys es que las voces Hola, las voces algo robóticas también como que, las voces robóticas como que dificultan también un poco. Right. Y quizás, no sé si llevan una velocidad más de la normal en una plática. Puede ser. Pero imagínense, Eli, creo que también es la fluidez con que lo hacen. Claro. O sea, bien rápido, como lo hago. Claro, exacto. Y unas palabras que no sabemos, como la de bicicleta. Sí, cycling, muy bien. ¿Verdad? Pero fíjense que a pesar, María de Los Ángeles, que hay obviamente palabras que no sabemos, de repente empezamos, el hámster empieza a dar vuelta, ¿verdad? Sí, a trabajar. Y dice, ¿qué dice? Y empezamos a tratar de, y oímos chocolate, oímos no sé qué otras cosas, ¿verdad? Pero pues sí, es un proceso. All right, very good. Ahora, póngase a pensar en esto. Si le entendió, digamos, por decirle algo, si eran 10 oraciones, usted dice, ah, no, pero yo entendí de verdad 7, entendí 6, entendí 8, súper bien, porque ellos están hablando bien rápido, ¿verdad? Entonces, súper, that's very good. Yes, Mercy. A Marce, perdón. Mercedes. Mercy. En mi caso, yo siento de que también me cuesta escuchar, pero la pronunciación también me costó ayer. Porque, por ejemplo, yo escuchaba algunas de las frases y las entendía, pero pronunciarlas no, claro. No le puedo dar el orden. Entonces, eso es algo que es percibo que a mí me... Ok, very good. Lisette, ¿iba a decir algo, Lisette? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, porque yo lo conocía como bicycle. Y la de cycle, ya no entendía. Muy bien. Pero fíjese que hizo la asociación, de alguna forma lo asoció. Very good. Ok, la bicicleta como tal, usted dice bicycle. Pero bicicleteando, que es como un verbo, entonces es cycling. Cycling es como ir en bici. Nosotros decimos, yo fui en la bicicleta con mis hijos, ¿verdad? Me fui en la bici. All right, pero ellos lo toman como bicicletear. Right, pero cycling. Ciclismo, quizá viene de, o sea, inclusive en español es ciclismo. Ciclismo, exacto. Lo que pasa es que cuando usted lo hace, no usted va con sus hijos, no dice voy a hacer ciclismo, ¿verdad? Sino que dice voy en la bici con los niños. Como más professional, pero por ahí va, Rocío. Very good, yes, very nice. Como que le dan acción al exacto, país. Sí. Exactamente, ¿verdad? Entonces, y vamos haciendo las conexiones, ¿verdad? De las palabras que ya ahí tenemos guardaditas, las vamos sacando, las vamos desempolvando. Excellent, very well done, guys. All right, so, questions, aparte de lo que estábamos viendo ahorita, questions, ¿no? No questions, all right? Entonces, sí, fuera de broma, igual toda la semana vamos a poner aunque sea una listening. ¿Verdad? De diferentes, a veces niños o niñas hablando en inglés, es otro tipo de acento, ¿verdad? Es como bien cute oírlos ahí hablando, all right? So it's very different, okay?
Very good, guys. Okay, so before we go, before we go to, hoy les tengo como muchas actividades porque es el repaso de toda la semana el presente simple, okay? Entonces vamos a hacer una actividad juntos rapidito, juntas y juntos, y luego nos tomo asistencia y fotos y los dejo trabajar, pero así que le, que, para que echen ganas con eso. A ver, this one, guys, here. Daily routines. A ver, dice, in the morning, hagamos esta. ¿Quién me quiere ayudar con esta? Number one. I get. Ajá. I get up. At 6 o'clock. Excellent. Very good. I get up at 6 o'clock. Get up. Acuérdese que es up, ¿verdad? No vamos a decir up, ¿verdad? Es get up. Y es con P. Get up. At 6 o'clock. Very nice. What about picture number two? I have. Okay, muy bien. Mire qué interesante. Unos dijeron I have, otras dijeron I take. ¿Y la otra posibilidad cuál sería? Eat breakfast. Very good. Nice. Yes. What about number three or this one right here? Uh-huh. I go to school at 7 o'clock. Okay, yes. Excellent. I go to school at 7 o'clock, at 6 o'clock. Depende de la hora que usted entre a la escuela o el niño. Very good. In the afternoon, I take lunch. 12. At 12. O'clock. Or I eat lunch, I take lunch. Excellent. Cualquiera de esos tres le funciona perfecto. What about the number five here? I do my homework at 6. Very good. Uh-huh. What about this one here, guys? I work on the computer. Yeah, you can say I work in the computer. Very good. At 5 o'clock. All right, very good. In the evening, I dance. Okay. With my friends. At nine. I play also. Yes, I play with my friends. I sing with my friends. Very good, Margarita. Very nice. Y reírse, como dijimos, aquel día se los dije. Smile. Smile o sonreír. Pero reír. Laugh. With my friends, maybe. Very good. Nice. What about this one? I watch TV. Nice. Excellent. Very nice. Okay. And this one? I take dinner at 9 o'clock. Very good. ¿Y esta? I go to bed. All right, at 9 o'clock, at 10 o'clock, at 11 o'clock. At 12 o'clock, yes, I go to bed. Very good, okay? Ahora, a ver, Yuri, fíjese. Hola. que quiero cambiar el I por Roberto. En lugar de I dice ahí Roberto. Imagínense que dice Roberto. Hoy léame la oración. Roberto gets up at 6 o'clock. Excellent, very good. Isabel, fíjese que quiero cambiarle el I por they. Teacher, lo siento, se me fue la luz, no me voy a poder ver. Ah, vaya, no se preocupe. Pero aquí estoy. Sí, yo sé, ahí vemos su nombre. Very good. No tengo luz en mi casa. Ah, ok, very good, no se preocupe. All right, a ver, ¿a quién le pregunté? A Isabel, ¿verdad? I take breakfast. Day. Mm-hmm. They take breakfast. Yes, they take breakfast. Very good. All right. Hey, este niño se borró.
¿Qué le pasó al niño? De tanto que iba corriendo, se borró. ¿Y cómo? Alguien me lo borró. ¿No será un cuadro de texto sobre la imagen, Chicha? Ajá, sí, ahí está. Ahí está, lo salvamos. Thank you, Rocío. Yo dije, un fantasma está en mi computer. Very good, Rosy. A ver, Rocío. Digamos Jaime. A ver, Jaime. Jaime goes to school at 7 o'clock. Okay, very good. Jaime goes to school at 7 o'clock. Very nice. Marce, pongámosle my son. My son eats her lunch at 3 o'clock. A ver, very good. My son es un niño. My son eats her lunch or his lunch? His lunch. Excellent. Very good. All right. Very nice. Carlos, my wife. My wife read the book. Ah, but look, my homework. Déjele el homework ahí. Hey, my wife read in my homework. Okay, my wife reads. Yes. Okay, very good. Reads my homework. All right, very good. Miriam. My husband. My husband watches. Excellent. TV at. Very good. At night. Okay, perfect. Wow, very nice. All right. Carito, my fam. Carito no está en la playa. Carito, my family. Carito, su microphone. My family eats dinner at 7 o'clock. Very good. All right, very nice. Okay. And the last one, I'll see. Vamos a ver aquí. Y Juan Carlos no está en clase hoy, Juan Carlos. Ya lo voy a regañar. Zulma, a ver, Zulma, this one. The girl, a ver, the girl. Juanita, a ver, ajá. Juanita sleep. Okay. Juanita, ajá. Sleep to... to her bed. Okay, yes. Juanita goes to bed, ¿verdad? Goes to bed. Goes to bed. Goes to bed at 10, for example. Excellent. Very good, guys. Super bien. A ver. Vamos a tomar lista. Tenemos a Lizeth que se le fue la luz, ¿verdad? Lizeth se le fue la luz. Sí, Lizeth fue, ¿verdad? La que me escribió. All right. Okay, vamos a ver. Mercy. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Excellent. Ana Marcela Asensio. Present. Thank you. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. Thank you. Moris Arturo Ramírez Recinos. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Thank you. Rocío Yamilet Valle López. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López. María de Los Ángeles López Escobar, creo que se le fue también la Inter que me escribió. All right, very good. Juan Carlos Hernández Carranza. Okay. Ah, aquí está, ahí está María de Los Ángeles. Very good. Solo dejé ahí. María de Los Ángeles, diga presente que ella volvió a entrar. María de Los Ángeles López Escobar. Presente. Excellent, thank you. All right. Zulma Margot Flores Olmedo.
Present. Excellent. Ana Margarita Castro Flores. Present. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. Present. Thank you, Ruth. María Los Ángeles Cabrera Muñoz. Present. Thank you. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Fue la que se le fue, la compañera que se le fue la luz, ¿verdad? Sí, very good, thank you. Ya va a volver a entrar. Ok, Claudia Patricia Ávila Ávila. Present. Very good. Alejandrina Claribel Barahona. Ok. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Thank you. Very good. All right, guys. Thank you so much. Let's see. Vamos a ver, vamos, les presento lo siguiente acá. Solo déjenme. A ver, ahorita se lo encuentro. ¿Quieren el más difícil o el más fácil? Mentira. A ver. Easy. Easy, easy. All right, guys, very good. So this is what we're going to do. Super easy. Ya van a ver que es super easy. A ver, en serio, hoy tenemos varias actividades. A ver, tómenle foto ahí. Tómenle foto primero y luego le explico. Finished? Finished. Excellent. Okay. Now this one here. Finished? Finished, guys? Yes? Esa es otra. Es el, ajá, serían dos fotos. Two pictures. Uh-huh. Okay. Okay. ¿Qué van a hacer acá? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a practicar positive, negative, and questions. Okay. Ahora, sí, quiero ver. Sí. Las oraciones tienen error. Búsquelo. Corrija el error. Okay. Esa es su tarea. Vamos a, les voy a dar tiempo, obviamente, para que lo hagan en sus grupos. All right. Luego regresamos, revisamos, tomamos foto de la segunda actividad. Y vamos a volver a ir a los grupos tal cual, ¿ok? So, igual yo estoy entrando. Si necesita ayuda rápido, me llama a través de el grupo. All right, guys. So, let's go here. Vamos a verte. All right, guys. Your groups are open now. Mati, le salió la invitación, Mati. Alejandrina entró, very good, Alejandrina, very nice.
Ruth, ¿cómo sigue Ruth? Sigo con el estar todavía en mis ojos, por eso sí. Es estar en oscuro, ¿verdad? Sí, claro. Mi teléfono con sin brillo, pero acá sí. Estoy pendiente. Sí, gracias, Ruth. A ver, si en caso puede hacer el ejercicio, Ruth, o quiere que se va a quedar aquí o la mando al grupo solo para que escuche. Si gusta, me manda al grupo y yo escucho. Vaya, ¿no le salió la invitación, Ruth? No me fijé, yo creo que le di no aceptar algo así. Ah, vale, si usted lo vuelve a enviar, escuche y oye. Vale, gracias. Thank you, Ruth. Ahí sería do day, ¿verdad? Do day live in Alejandrina. Canada. Hi, teacher. Hi, Ale. Ay, corriendo venía. Hasta las 13. Y alcancé a venir. Sí, mire, qué bueno. Y cabal, acabo de pasar asistencia, pero no se preocupe. Igual en la otra toma, igual ya me queda registrada que usted ya entró. Oye, Alejandrina. Ah, bye. Thank you. Teacher. Very good. Carito me decía, tenía una pregunta, Caro. Sí, teacher, fíjese que hasta las 11, la primera foto tomé, la segunda ya no la alcancé a tomar. Ahorita sí. Se la pongo. Vaya. Sí, la... Vaya. La llamé con el pensamiento. Excelente. Sí. Vaya. Ya. Así. Okay. Aquí estábamos viendo que la segunda es the day, no es that day. Excelente. Very good. Nice. Ya ve, que ya pues. Do they live in Canada? Do they live in Canada? Very good. Do they live? Uh-huh. Ah, live. A mí esa palabra siempre se me olvida. Sí, es live. Uh-huh. La voy a repetir unas 15 veces. Excellent. No, yeah, carito. Very good. Live. Yes. Very good. Uh-huh. Thank you. Vamos, sí, porque uno live, yo live, decía. Ajá, no, es live. Ajá. Sí. De vivir. Live. Live. Sí. Es, do they live? Live. Usually cook dinner. Hi, teacher. Hello, Mercy. Hi, Eli. Hola. Estamos en la 3, teacher, y tenemos la inquietud. Mercy, dígame, ¿estamos en la 3 in English? We are in the 3. In number 3, yes, right. Very good. Uh-huh. Excellent, Mercy. Ajá. Okay. Number one, he goes to bed very early. Do they live in Canada? I do usually cook dinner. Pero no sabemos, porque como es el AM es el que identificamos que no va. Ajá. Entonces, no sabemos si es I usually cook o I do usually cook. No, acuérdese que en afirmativo no necesitamos auxiliar. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, I usually cook. Yes. Okay. Are they... ¿Y esa, Eli? Ahorita la estoy viendo. ¿Are they? He knows. Hi, Judy. Hi, Marce. Hi. Hello. How are you? Fine. Excellent. Hay unas más difíciles que vos. Yes, yo lo sé. What number are you working on, Marce and Judy? What number are you working on? 4? 5? Quiero ver. 1, 2, 3. Estamos en las 7. Nice. Pero tenemos dudas en cuál es la 3, ¿verdad? No. 3. Ok. 4. No, la 4 no. La 3. En la 6. 3 and 6. Ajá. Yeah. A ver. 3 y en la 6. En la 3 es I do usually cook dinner for my family. No. No. All right. Acuérdese que auxiliar no llevamos en oraciones afirmativas. ¿Verdad, Yuri? Entonces es I have. No. Solo no. I usually, como Marce dijo. I usually. I usually. That's right. Mm-hmm. Y en las 6. Ajá. No le veo. Ah, no se lo veo segura. Ah, ya se lo vio.
El has. Ajá, ¿qué pasa con el has? Se... Pero no pasa, no, a have, no, ¿verdad? Marce, ¿qué dice? No sé. What happened, Marce? No me ayuda. A ver, acuérdense que si llevamos el auxiliar, el verbo regresa a su forma original. Ay, sí, es cierto. Ajá, Yuri, very good. Yes. Yo como veía John. Ajá. Pero como ya es lleva das, una S. Sí, lleva el auxiliar. Es cierto. Exacto. Very good. Van bien, van bien. All right, cualquier cosa me avisan. Voy a ver otro grupo. Ok. Thank you, teacher. Thank you. Es, él quiere. Ajá. Entonces, para mí sí vale. Es así. My father wants to travel to Spain. Porque es el wants del papá. Tercera persona. Sí, teacher. Sí, sí, yo estoy casi de acuerdo con usted. Why you study English? Para mí está bien esa. He doesn't drink tea. Igual. They are start class in the morning. También para mí eso está bien. Les cuento un secreto. Sí, teacher, todas están buenas. ¿Todas tienen error? ¿Ah? ¿Todas? Todas tienen un error. Oh, por Dios, teacher. Ese es para que no se olviden de mí en las vacaciones. Ajá. Oh, por Dios. Pero es que va, la tres, I am usually cook dinner for my family. Dinner. Uh-huh. Dinner. Uh-huh. For my family. Ajá. ¿Cuál es el verbo ahí, Rocío? Cook. Ajá. Cook. Y hemos dicho, y, pero antes de perdón, después de ay, ¿qué dice ahí? Am. Ajá. ¿Y se recuerda que les he dicho? Ay, tendría que ser. No, porque no es pregunta. ¿Se recuerda que yo les he dicho que cuando tenemos un verbo de acción, necesitamos el verbo be? Yo digo, por ejemplo, I am dance. No. Uh-huh. I usually cook. Excellent. Uh-huh. Sería directo. I usually cook. Sí. Entonces, I excellent. Very good. Ah. Yeah, very nice. Uh-huh. Luego, are they have a meetings every week? Ajá. Rocío e Isabel, traten de identificar el verbo. Si encuentran el verbo y está on to be, no tiene que ir el to be. They have a meeting every week. Ajá, pero es pregunta. Revelar, si es pregunta. Ah, no sé. O sea, sí sé. A ver, Rocío, Isabel. ¿El verbo cuál es el verbo? De esa oración, de esa pregunta, ¿cuál es el verbo? Have. Verbo de acción. Sí. Sí, tener, yo tengo. Ok. Entonces, si es un verbo de acción, necesito un. Se puede usar dos auxiliares. ¿Cuáles son? Do. Ajá. O. En negative. No, el do sería. Acuérdense que hay dos auxiliares: el do y el. ¿El do con el cual? Para he, she, ¿cuál auxiliar ocupamos también para preguntas? Ay, teacher. ¿Qué le pasó? Vale, el do está bien, ¿ok? Y el does, ¿se recuerdan? Do y does, ¿ok? Esos son los dos auxiliares que yo puedo usar en preguntas. Para cualquier otro verbo que no sea el verbo be. ¿Ok? Ustedes ya me dijeron que el verbo de esa pregunta es have. Pero es pregunta.
y estoy hablando de they, ¿cuál auxiliar voy a ocupar? Do they have a meeting every week? That's right. Entonces, igual, el are lo omito. Uh-huh. Uh-huh. Sí, muy bien. ¿Pero me entienden el porqué, Isabel y Rocío? Uh-huh. Isa, ¿cómo va, Isa? Porque es pregunta, teacher. Sí, para empezar es pregunta, ¿verdad? Entonces, acuérdese que si es pregunta, voy a necesitar el auxiliar do o does según el pronombre que estoy usando, el pronombre en cuestión. En este caso, identifico que they es el pronombre. Por lo tanto, tendría que usar do. Ahora, ¿por qué no voy a ocupar el verbo be? Simple y sencillamente porque el verbo be con un verbo de acción no se llevan bien. Right? No pueden ir juntos en una misma oración. A menos que sea con el ing, pero aquí no estamos. Meeting no es un verbo en este caso, es una reunión. Pero es el nombre, es un sustantivo. Entonces decimos, do they have a meeting every week? ¿Ya? Yeah. Entonces yo le pregunto, ¿tienen ellos una reunión todas las semanas o semanalmente? Usted me dice, yes, they do, o no, they don't. Uh-huh. Uh-huh. La 5 sí está bien, teacher. She doesn't like tennis. Very good, yes. Luego en la 6, does John has enough money? Enough money. Uh-huh. Enough. Suficiente, ¿verdad? Enough, sí, enough. Suficiente. ¿Pero qué pasa con esa pregunta ahí? ¿Hay algo que no está bien? Pero el verbo allí sería has. ¿Por qué? Porque de tener. Claro, ajá. Eso, él no tiene suficiente dinero. Pero es pregunta, Rosy. Does not. No. ¿Se recuerdan que les he comentado que cuando la pregunta o en la negativa, en este caso es pregunta, lleva un auxiliar, el verbo regresa a su forma original? Have. Exacto. Así es, señorita. Aunque es tercera persona. Sí, pero como ya lleva el does, entonces el does absorbe el cambio, Rocío. Teacher, hay muy buenas cáscaras de banano en cada una. Yo sé, ya ven cómo las quiero. Sí, es... No es nada easy. No, I know. Luego Robert. Ya ves por qué no podía faltar, Rocío. Sí. No, pero sabe que Mercy me estaba. Fíjese que no lo terminamos, pero nos vamos a reunir en vacaciones. Bueno, de hecho yo no voy a tener vacaciones. Ay, no. Para poder terminar, pero sí, también bien, bien lindos todo el equipo técnico, porque todos los especialistas aceptaron reunirse el martes en la mañana. Ok. Porque nice. Íbamos para largo. La última sesión que tuvimos así terminamos a las 10 de la noche. Ay, no. Ay, sí, demasiado. Pero aquí ya se relajó, Rocío. Le he puesto a pensar, sí. Pero ya. Le cuesta pensar. Sí, las neuronas. No, la he puesto a pensar. Ay, le cuesta. No, la he puesto a pensar. Tan mala, no soy tan mala. No, pero sí, sí me relaja, de verdad, teacher. Me relaja bastante este espacio. Y también ver a mis compañeros, porque sí. Es esa calidez y es. Esa cercanía, extraño un montón. Sí. Ok, sigamos. Siga. All right. Solo que las dejo un ratito, revisen bien todas y voy a ver otros grupos, ¿ok? Thank you, teacher. You're welcome. Robert plays baseball. Este grupo va porque no sé. Hello. Hello, María Los Ángeles, Dani, ¿cómo van? Hola. Ahí aquí vamos a la 14. Do you study English? Oh, yo puse también buenos.
quitarle ese we porque no sé. Why, why, ajá. Ah, why, ajá, sí, why. Why. Pusimos, yo puse solamente you study English. Okay. O do you study English. Do you, exacto. Entonces, sí. Annie y María de Los Ángeles, no le quiten el why, porque es como que yo le pregunto, ¿por qué usted estudia inglés? ¿Verdad? Ah. Pero como es pregunta, si necesito el auxiliar do. Entonces, why do? Why? Excelente, Anita. Very good, Annie. Yes. Why do you? Okay. Why do you? Ajá, study English. Study English. Ah. Very good. Nice. Okay. Teníamos una pregunta, ¿verdad, María? A ver, cuéntenme. María Los Ángeles. ¿Cuál era la que estábamos ahí dudando? Era la... equivoco, quiero ver, ¿era la 10? No. ¿No era la 10? ¿María Los Ángeles? No era. Ah, sí, la 10 es porque dice... Ajá, esa era, la 10. Do they usually driving to work? Ajá. Ajá. Estábamos ahí, como dice, que la correcta, pero veo que si estamos con la correcta no hay que quitarle nada, no que agregarle sería, entonces. Ok, entonces, ¿cómo creen que les va a quedar? Es que, por ejemplo, yo puse, bueno, en la 10 pusimos, do you? Usually. Ajá. Uh-huh. Driven to work. Ok. All right, pero... ¿el they está bien ahí? No habría por qué cambiarle el pronombre. Ni tampoco el adverbio. Usually. No, ese está bien. No, ese estaba bien. Entonces sería driving. Driving es el problema. Drive sería. Drive, muy bien. Exacto. Ajá. Está con ing, muy bien. Drive, pues sería... Do they usually drive? Excellent. To work. Okay, very good, girls. Ahora, María Los Ángeles y Annie, ¿todas tienen error? ¿Todas las oraciones tienen error? Sí, todas tienen error. Esta está bien, decíamos. No, todas. Todas, pues. Okay, voy a ver otro grupo. Me llaman si necesitan más ayuda. Excellent. Gracias, bueno. Gracias, teacher. Bueno, you're welcome. Teacher. Hello, girls. Hi, teacher. Hi, Mati. Hi, Maybelline. And Ruth. ¿Cómo va? A ver, ¿la veo? ¿La reviso? Yes. All right. He goes to bed very early. Do they live in Canada? You should have picked them from my family. Do they have a wish? Do they have like tennis? A ver. Wow. A ver. Robert plays with me. They have lots of free time. Do they need to be back to work? Jenny doesn't work at restaurants. She worries too much. My father wants to travel. Why do you? Wow, girls, you're the best. Tenemos duda en. Ay, ¿cómo se dice? 13. 13 y 14. Por eso le hemos dejado en negrita. En negrita. My father, yo pensé que era para que yo viera mejor, que ya no veo. No me fijé. My father wants to travel to Spain. ¿Y why do you study? No, están perfectas. Súper. Sí, teníamos duda porque en identificar el error. Como en la 13 habían dos verbos, pero solo uno es de acción. Súper, Maybelline, and Mati, and Ruth. Wow, nice. Ok. Súper bien. A ver, la última. Lúzcanse con la última, pues si tienen 10, redondito. Ya nos puso nerviosa. Sería. They que start se class. Ah, muy bien. Oops, sorry. ¿Así? Yes. Hola, Le. Hello, Claudia. Hi. Acá teníamos ahí una discusión por el momento. A ver, ¿qué pasó? Ajá. En la 12. ¿Verdad que hay algunas?
No, pero antes encontramos una correcta. A ver, ¿cuál? ¿O no? Creo que no. Ah. A ver, enséñame cuál. La 4 fue. Ajá. Es que se podría utilizar de las dos formas. Are they have a meeting every week? Sí. Uh-huh. Pero también podemos utilizar el auxiliar. Do they have? Do they have? Entonces, el are has? They have no podría ser nunca. They has. No. No. They have. Do they have? Así como me decía Margarita, do they have? Ajá. Pero se puede utilizar también are they. No, no, porque hay un verbo de acción, Margarita. Have. Si hay un verbo de acción, cuando... nunca puedo usar el are. Ok. Do. Sí. Do they have. Excellent. Ok. Y estábamos acá también en discusión con la 12. A ver. She does worries too much about the exam or she do worries. ¿Dos? ¿Ninguna de las dos? Oh my God. Acuérdense, Claudia y Margarita, que cuando hablamos de oraciones afirmativas no necesito auxiliar. Entonces, por eso sería she worries. Ajá. Y she worries too much about the exams. She worries, ajá. Solo que ahí el único problema es cómo está escrito worries. Exacto, se le cambia la y por la I. I-E-S, very good. Ese sería el único problema. She worries. Excellent. She worries too much. That's right, yes. Y tenemos otra, Claudia. La 10. La 10. Ajá, ¿qué pasa con la 10? Do they usually driving to work? Ajá. Pero aquí lo raro que veíamos que no hemos visto el uso del ING. Exacto. Y entonces. Se la quitamos y van dos verbos juntos, por eso lleva el tú. No. Do they usually drive? Do they usually drive to work. Driving. Ahora, work en este contexto, Margarita y Claudia, no está funcionando como verbo, sino que como nombre, al trabajo. No trabajar, ¿verdad? Entonces, do they usually drive to work? Drive, ¿verdad? Ajá, drive. Yes. Ok. Y el 8 también, Margarita. El 8. No, pero ese... Plays. Perdone, ¿cuál era? El 8. Robert plays basketball. Ajá. Ahí esa, le cambiamos la E, porque como hay que cambiarle la Y también, por cambiarle la Y con la I, no. Igual no, que, yo le decía a Claudia que en el caso de plays, solamente de agregarle la S. Ajá. Sí. No se le cambia porque antecede una vocal. That's right, Margarita. Wow, Margarita. Okay. Excellent. Wow. Por eso está haciendo calor aquí. Excellent. Mira, alguien me estaba pidiendo ayuda y no me acuerdo quién era. Oh, no. No, ahorita que estaba con ustedes, alguien me pidió ayuda y de verdad que no me fijé. Ay, no, qué pena. No. Bueno. No, dígales que nosotros la teníamos ocupada. Cúlpenos. All right, voy a ir a ver otro grupo y ya casi cerramos porque ya creo que ya terminamos la mayoría. Want Carito y Ale, ustedes me llamaron. Me asustó. Perdón. Sí. ¿Ustedes me llamaron en un grupo? Sí. Ah, vaya, qué bueno que les puse, es que estaba en otro grupo ayudándole a las compañeras. Ajá, ¿qué pasó? Estábamos en la, ¿cuál era, Alejandra? En la 13. La 3. Ajá. Que dice, como dice Alejandrina, my father wants to travel to Spain. Ajá. ¿Verdad? Pero want es como quiere.
¿O no? Sí. Quiere, ajá. Quiere. Y ese es un verbo también. Sí, quiere, claro. Querer. Él ahí. Quiere, yo quiero, tú quieres. Ajá. Ajá, ¿verdad? Son dos sí. Verbos allí. Sí, muy bien. Ahí hay dos verbos. Entonces, quiere viajar. Entonces acá me imagino que se le va a quitar la S a travel. Muy bien, Carito. Súper. ¿Verdad? Wow. Ah, vale. Entonces tenía yo esa duda porque decía, si son, nunca había visto una oración con dos verbos. Ah, ok. Cuando son dos verbos, no se le va a poner a los dos la S. No, sino que solo el primero. Uno. Ah, eso quería saber. Siempre va solo al primero. Solo al primero, exacto. Ponía el primero o al segundo. Entonces no encontrábamos a cuál quitarle la S. Ajá, sí, ok. Es como cuando ustedes dicen, yo quiero escuchar música, por ejemplo. I want, bueno, en el caso de, pero igual, I want to listen to music. ¿Verdad? Mm. Want y listen. Ahora yo digo, Ale wants to listen to music. Entonces, mm. Quien lleva la inflexión o quien lleva el cambio es el primer verbo. Ah, y esa es una pregunta que yo iba a hacerle justo hoy, okay. Cuando, porque he visto oraciones que tienen dos verbos, sí. Y cuando se le va a cambiar la S, siempre va o en el primero o en el segundo, okay. Porque a veces, por ejemplo, no siempre la va a traer, pero así como sí. Ahorita que nos ajá. Va a hacer en los ejemplos, sí. ¿A cuál se le iba a quitar? Exacto. Pero ya me saqué la duda. Excelente, Carito, Anale, very nice, thank you, yes. Ya. Está bien. Y ahí solamente esa, ¿verdad? Okay. Imagina la que tengo duda. Todas están bien. Solo ese. Okay. Esperemos que sí. Ok, vamos a esperemos. Cerrar ya los grupos para revisar, ¿ok? Bueno. Hello, hello. Hello. All right. A ver, muy bien, yo creo que vamos, ya están todos y todas regresando, ¿verdad? Solo comentarles, cuando tenemos actividades así, obviamente hay grupos que terminan un poquito antes, ¿verdad? Que los demás, pero sí me gusta darles como suficiente tiempo a todos y todas, pues para que se sientan cómodos, porque si solo le doy 5 minutos, solo van a hacer 3 o 5, ¿verdad? Entonces la idea es como darles un poco más de tiempo. Si usted termina antes, pues póngase a repasar, ve ahí, ayúdese o pronuncie algo, o vuélvalo a hacer, no sé, pero no se me aburra, ¿verdad? Ni se me desespere, porque sí necesitan como ese tiempo. Ok, veamos entonces. Para empezar, ya estamos todas y todos así. Para empezar, es importante que todas las oraciones tenían error. Si usted dice, ah, no, esta no tiene error, estamos mal ahí. Entonces, a ver. La número uno, obviamente, está hecha para todos nosotros. He y nosotras, he goes to bed very early, all right? A ver, Carito, léamela ya tal cual usted ya la corrigió. Number two, Caro. La segunda. Yes, number two. Okay. Do they live in Canada? Excellent pronunciation, Caro. Do they live in Canada? Nice, very good. Judy, number three. Todos vayan revisando ahí. Judy, number three. I usually cook dinner for my family. I usually cook dinner for my family. No, ¿verdad? Recuerde que cuando yo llevo un verbo de acción, no necesito en ningún momento el verbo be. All right. Entonces el am sale sobrando. I usually cook. Very nice. Ale, number four. Please. Do they have a meeting every week? Do they have a meeting every week? Excellent. All right. Do they? ¿Por qué? Porque I have the verb have and I don't need the verb to be. Excellent. Do they have a meeting every week? Number five, Marce. She doesn't like tennis. She doesn't like tennis. Perfect. Very good. All right. Eli, number six. Does John have enough money? Excellent. Does John have enough money? ¿Verdad? Has no va porque ya tengo el auxiliar does. All right, excellent. Carlos, Alfredo, number seven. Esa no la hice. ¿Por qué? Me quedé ahí.
No le entendimos. Ah, ok. A ver, tratemos de hacerla, Carlos, ¿le parece? No entendimos. Estamos hablando de he y el verbo es, ¿cuál es el verbo? No. No, ¿verdad? No se pronuncia la K, solo es no. Ajá. No. Y muy bien. ¿Y si es no? Knows the answer. Knows because it's he, ¿verdad? He knows the answer. La S había que darle. That's right. Yes. Very good. Medium number 8. Medium, your microphone. Sorry, Robert plays basketball on the weekend. Yes, Robert plays baseball on the weekend, okay? What is the mistake in that one, Medium? In plays. Excellent. M-D-I-S-S. Es. Perdón, es nada más. Excellent, very well, Miriam, thank you. All right, Yuri, ya le pregunté a Yuri, ¿no, verdad? Sí. Yeah. Ah, vamos pues. A ver, la tercera me preguntó. Sí, es cierto. Maybelline, a ver, number 9. They have lots of free time. Excellent, very good, all right. Mercy, a ver, Mercy, no la fui a visitar, Mercy. A ver, number 10, ajá. Un momento. Do they usually drive to work? Excellent. Do they usually drive to work? Perfect, very good. Annie, number 11. Su micrófono, Annie. Perdón, perdón. Es la... 11. Yeah, ¿verdad? No, 11. A la Jenny... is not worse at restaurant? A ver. ¿Segura? Jenny, sí. Does not. Very good. Jenny does not, ¿verdad? Porque tenemos el verbo work ahí. Jenny does not work. Very good. All right. Maricruz, number 12. Se fue Maricruz. No, ahí está. Ah. Maricruz. Hola, me voy a retirar porque ha pasado una situación y estoy... All right, Maricruz, very good. Okay, Cristian, that's okay. Cristian, can you do number 13? My father wants to travel to Spain. My father wants to travel to Spain. Very good. Ahí le quitamos la S al segundo verbo. My father wants to travel, ¿verdad? Yes. Excuse me, se me perdí la 12. No sé si la tengo buena. No la escuché. No la dijeron. No la dijeron, ¿verdad? Se saltó. No. Sorry. No. Le preguntó a la compañera que se fue. Sí, es cierto. A ver. ¿Quién la hace entonces? Ayúdenme ahí a hacerla. She worries too much. Okay, el error es que está mal escrito worry, ¿verdad? Worries. Is I. Yes. Okay, worries. Yes. Very good. María Los Ángeles, number 14. Why do you study English? Why do you study English? Very good. Yes. Why do you study English? Very good. Rocío, number 15. He doesn't drink tea. Excellent. He doesn't drink tea. Very good. All right. And Mati, number 16. They start class in the morning. Excellent. They start class in the morning. No, they are start, ¿verdad? Solo they start. Okay, very good. A ver, cuéntenme cómo les fue. Eran 16 preguntas o 16 oraciones. ¿Lograron identificar todos los autores de las 16? Yes. Teacher. Yes. Dígame, Maybelline. No, yo Miriam. Ah, Miriam, perdón.
En la 14 siempre lleva el why. Sí. Porque lo que está preguntando, miren, es por qué usted estudia inglés. All right. Si usted se lo quitó. Bueno, do you study English? Pero ya cambia el sentido de la pregunta, ¿verdad? Pero acuérdese que sí podríamos ponerlo. Se le antepone el why al do, pero el do es el que hacía falta. All right, very good. Okay, guys, very nice. Let's see. Voy a pasar ahorita asistencia otra vez. Ya regresó Lizette después del corte de energía. Usted se le fue, ¿verdad, Lizette? No se preocupe, igual. Aquí estábamos okay. Ya. A ver. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. Moris Arturo Ramírez Recinos. Ileana Maricruz Sánchez González. Acaba de retirarse. Ok, sí, pero... Por la situación. Con... Sí. Ok, sí, thank you. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Rocío Yamilet Valle López. Lee Iván Canales Córdoba. Present. María Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Very good. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. Present. A ver, María Los Ángeles Cabrera Muñoz. Present. Thank you. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Sí, gracias. Claudia Patricia Ávila Ávila. Present. Very good. Alejandrina Claribel Barahona de Calzadilla. Present. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybellín Ana Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Miren, ahora casi también tenemos attendance. Solo Carlos nos hizo falta. Carlos. Juan Carlos nos hizo falta ahora. All right, casi llegamos. Lo vamos a lograr, yo sé. Very good. All right, guys. I want to show you this. ¿Cómo encontraron el ejercicio? ¿Algo difícil, Soso? Soso, ¿los hizo pensar un ratito? Yes. Yeah? All right. All right, very good. Okay, I want to share this with you right now. Let me see here. Okay. Vamos a ver esto. Uy, eso. Vamos a ver esto del manual acá. Estas son affirmative statements. Hemos hecho esta página, ¿no, verdad? Usted me indica, me recuerda. No, have we done this one? No. No remember. I think so. All right, a ver, intentemos hacer esta. Unscramble the sentences. A ver, ¿cómo nos quedaría esta oración de aquí? Tratemos de hacerlo acá. Mírenla y resolvamos la junta. Y junta. Creo que sí la hicimos. ¿Verdad? Sí, esta ya la hicimos. Es así, ya ¿verdad? La hicimos. Ah, sí, take notes every morning. Ah, pues sí. Vamos a ver. Daily routines. Esta también. Sí, ¿verdad? Helen doesn't call. Esa me acuerdo que la hicimos. A ver. Acá es lo mismo que lo que hemos venido diciendo del negative, do and don't, do and don't, all right? Solo leamos acá. A ver, Cristian, me hace el favor del primer cuadro, do. Create software. Ajá. Prepare computer. Very good. Antivirus. Excellent, install antivirus, very good. So Oneida Chicas, that's what she does. Oneida and Nelly Pineda, very good. Lizette, can you read?
sell computer programs. Yes. Exchange information about programs. Excellent. Very good. Ricardo and Max Pinto. Let's see. Mati, can you read this one, please? The part of the cell. Keep track on the cell. Write report. Yes. Buy new merchandise. Merchandise. Mercadería, merchandise, very good. Let's see, Margarita, can you read this one? Receive money from sale. Okay, receive money. Receive money from sales. Yes, and this one? Decide what to buy. Okay. All right, leímos esto de acá porque con esta information vamos a contestar estas. Read the information to answer the questions. All right, number one. Do Oneida and Nelly work with softwares? Revise acá. All right, Oneida and Nelly here. Do they work with softwares? Yes, they do or no, they don't. Okay. Yes, they do. Yes, they do. Very good. Yes, they do. Very nice. All right. What about number two? Do Oneida and Nelly sell antivirus? No. No, they don't. No, they don't. They install it. They don't sell it. Okay. Very good. No, they don't. Number, usted vaya poniendo ahí. No, they don't. Number three, do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. Ah, look at this. No, they don't, right? They don't receive money from sales. Number four, do Ricardo and Max write reports? Yes, they do. Yes, they do. All right. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. No, they don't. No, they don't. Number six, do Oneida and Nelly install programs? Yes. They install programs? No, they don't. They sell computer programs. Excellent, excellent, guys. Very good. All right, let's see here. ¿Esta sí la hicimos? ¿Se recuerdan esta? Sí, ¿verdad, Rocío? Sí. Do you work in a company? Yes, I do. Do they check product? Yes. Okay, very good. Teacher, perdón. Sí. Teacher. Hola, hola. ¿Qué significa sell? Vender. Ah, ok. Vender. Muy bien. Sí, vender. Esta es mercadería. Merchandise. All right. Recuerde que cuando decimos recibir, la pronunciación es receive. Y money, mucha gente dice money. No es money. Lo que pasa es que así se dice money, Grammy, money, digo money. No, pues no es así, es money. All right, ahí nos están, sí, money, nos están enseñando mal desde los anuncios, pero es money. All right, no se dejen influenciar. All right, very good, ok. ¿Ah? Teacher. Yes. Sorry, había una parte en el en la plataforma que era así de armar, pero a mí siempre me da error. Cuando le pongo el apóstrofe, me sigue dando error todavía. El punto, la puntuación. ¿Qué número es? Yo copié la. Son varias, sí, yo, igual, yo copié mejor la parte esa. Yo copié esa. La parte de esa, me deja salir. Se copia y pega, porque si no, a mí no me deja copiar. Es que la da como negativo, teacher. Cuando uno le pone ese apóstrofe, aunque lo haga bien, pero se lo pone mal. Yo lo que hice es copiarlo y pegar. Y es el apóstrofe que es, bueno, el apóstrofe que está... En doesn't, creo. Ajá, sí, sí. El último, me ha parecido el mismo error de la anterior ejercicio que había quedado pendiente, de la tarea, perdón. Ajá, ok. Y están poniendo el apóstrofe que es apóstrofe y no que es tilde. Es que en el celular así sale, pero no la agarra. Todo en la computadora lo hago y sí es el apóstrofe, no es la tilde. Ni tampoco el punto. No, no la agarraba. Para darle entonación a una. A ver, ¿se recuerdan qué número es para revisarla ahí? Ah, sí. Tarea 5, Cristian.
Las 6 parece que es. Las 6 o las 5, las últimas dos. También la 4 de la middle. No sé las 6 porque es la de esta semana. Sí. Sí. Vaya, déjeme revisarla. Y... La parte 4 del examen creo que es también. Ah, del midterm ya. Del examen de medio curso. Sí, también ahí sí. Me da el error. Ah, ok. All right, very good. Ok, lo vamos a revisar. No se preocupe, yo les aviso. Very good. Ok. Vamos a ver. Let's go in here. Daily activities. Ok. A ver, can we try to do this? Esta no la hemos hecho. Hagámosla ahorita. Yes, mire, aquí le están dando la respuesta. Necesito que usted piense en la pregunta. A ver, trate de resolverla y luego la compartimos para ver cómo tendría que quedar. Así. ¿Qué ajá. Número de página es? Eres para... page 26. Page 26, okay. Thanks. Does he fix it? ¿Por qué fixes? No, fix. Ajá. Does he fix the AC, el aire acondicionado. Yes, AC on Friday. Very good. Okay. Does she send many emails to consumer? The email to consumer. Okay. Send. Denme un segundito. All right, a ver. Does he fix the AC on Friday? Very good. What about number two? Yes, she does. She sends many emails. Does she send? Emails. Excellent. Does she send many emails to customers? Very good. All right. Number three, no, she doesn't. She cleans the first floor only. Does she clean? Uh-huh. She cleans the first floor. Clean or clean? Clean. Clean. Only. No, no es clean. Only N, right? Does he clean? Very good. Does she clean? Sorry. Does she clean the first floor? Uh-huh. Number four? Does he keep track on the very good. Yes, does he keep track? No keeps, ¿verdad? Porque ahí llevo el does. Does he keep? All right, track on the sales. All right, mantiene el récord de las ventas. ¿Verdad? All right, very good. Mire aquí, llenemos esta parte de aquí. Dígame los días de la semana. Write the days of the week, page 27. Monday. Wait. All right, vamos a ver. Voy a escribir aquí para ver la pronunciación que ya vi. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. A ver, oigamos la pronunciación. Monday, no es Monday, ¿verdad? Sí, se escribe con Monday, pero no es Monday. It's Monday. All right. Escuche. Tuesday. No es Tuesday, ¿verdad? No es así. Tuesday. Tuesday. A ver, este.
Wednesday. Excellent. La D es Wednesday. Muda. Yo no digo Wednesday. Wednesday. No, Wednesday. 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 Excellent. Very good. Wednesday. What about this one? Thursday. Thursday. Como que Thursday. Si fuera zapato. Thursday. 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 No es Thursday. Thursday. No es Thursday. 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 No es Thursday. 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 Friday. Friday night. Excellent. Very good. Lástima que todavía no podemos salir. Very good. Saturday. 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 Y este no me digan Sunday. Es Sunday. A ver, se lo vuelvo a decir. Solo escúchenlos. Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yes? Yes. Yes. Hay diferencia entre el Tuesday y el Thursday. Yeah? Okay. A ver, voluntario o voluntaria que me lo diga, porfa. Monday. Tuesday, Wednesday. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Excellent, Carlos. Very nice. A ver, girls. Solo una. Monday. Ajá. Wednesday. Ajá. Tuesday. Tuesday. Ajá. Wednesday. Very Wednesday. Good. Tuesday. Tuesday. A ver. Thursday, como que fuera Thursday. Zapato. Thursday, sí, muy bien. Ajá. Thursday. Friday. Ajá. Friday. Saturday. Saturday. Yes. Sunday. Very good. Very nice. A ver, ¿quién más? Monday. Dos más. Monday. Ajá. Tuesday. 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 Ajá. Wednesday. Yes. Tuesday. Yes. Friday. Uh-huh. Saturday. Yes. Saturday. Sunday. Sunday, very good. La última o el último. A ver. Rocío, teacher. Ah, okay, Rocío. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Excellent. Very nice. Thursday and Sunday. Excellent, girls. Very good. Okay, guys. Prácticamente hemos terminado. Estamos a un minuto de terminar o de dos minutos de terminar la segunda semana de su curso. Realmente se va volando la semana, ¿verdad? Ya llevamos la mitad del curso. All right. Mire qué galán. Dos semanas más and we finished. Okay. Así como se han portado de bellas y bellos estando aquí en clase conmigo, ¿verdad? Dos semanas. Hay que hacer el esfuerzo dos semanas más, ¿verdad? Acuérdese que tiene un objetivo, tiene un reto y hay que cumplirlo, ¿verdad? Para satisfacción propia. Recordarles de la realización de las tareas en la plataforma, ¿verdad? Hágalas. Yo mañana al mediodía. Voy a revisar tanto la sección 1 para asegurar que ya la hicieron toda, ¿verdad? Y la sección 2, recuerde que la sección 2 tiene también el midterm, el examen de medio curso. Entonces también necesito que se pongan con eso, ¿verdad? Yo mañana al mediodía estoy revisando y pasando el reporte de sus notas, ¿verdad? Recuerde también que lo puede volver a hacer si hay alguno que usted dice, ah, hoy ya entiendo, puedo volver y regresar. Y pues cambiar su nota, ¿verdad? Para que usted también siga avanzando en sus módulos, necesita alcanzar un porcentaje del 80, ¿verdad? Entonces, vuelva a hacerlo, pero ya entendiéndolo, ¿verdad? Que se dice, ah, ok, yo ya lo comprendo, ¿verdad? Entonces, por eso hoy ya lo puedo hacer mejor. Si tienen igual algún otro inconveniente, déjenme revisar eso que me estaban comentando.
¿verdad? Para que se mejore esa su nota, que ya la hicieron. Yo les escribo mañana en el grupo, ¿verdad? Para que ya les digo, ok, estamos listos ahí, ya ready, ¿ok? Eso sería, los veo después. Descanse la otra semana, ¿verdad? Pórtese bien, no se olvide del inglés, estudie lo que hemos visto para que cuando regresemos de vacación el 10 venga con las mismas ganas, los mismos ánimos, ¿ok? Súper, descansen mucho si pueden, pórtense bien, no salgan si no tienen una pregunta. Que salir. Dígame. La otra semana, como uno se iba ayer, no sé, si iba a dar clases. No, la otra semana se la regalo, vaya. Vacation. Of gracias. Course, yes. No se preocupen, nos vemos el 10, ¿ok? Ok. Bye, bye. Guys. Bye. Okay. Have a nice bye. Vacation. Bye. 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 Bye.